cubierta universal 13-14, ¿qué vamos a instrumentar? Instrumentamos A, distal de premolares y molares, B, mesial de premolares y molares, C, molares por su tallo largo y angulado y superficies interproximales, y D, incisivos y premolares. Esta pregunta muchísimo, ha caído en varios exámenes. La correcta es la D. Específicamente, 13 y 14 son todas cubiertas universales Columbia. La 13-14, aunque son universales y en teoría sirven para todos los espacios y la característica es esa angulación de 90 grados con el tallo terminal, sí que están un poco especificadas dentro de su agrupación. De tal forma que la 13-14 está diseñada para incisivos y premolares, 4R, 4L para molares precisamente por ese tallo largo y angulado y para superficies interproximales, y 2R, 2L para incisivos con bolsas profundas por su tallo largo y recto. La cubierta universal 13-14, ¿qué vamos a instrumentar? Instrumentamos A, distal de premolares y molares, B, mesial de premolares y molares, C, molares por su tallo largo y angulado y superficies interproximales, y D, incisivos y premolares. Esta pregunta muchísimo, ha caído en varios exámenes. La correcta es la D. Específicamente, 13 y 14 son todas cubiertas universales Columbia. La 13-14, aunque son universales y en teoría sirven para todos los espacios y la característica es esa angulación de 90 grados con el tallo terminal, sí que están un poco especificadas dentro de su agrupación. De tal forma que la 13-14 está diseñada para incisivos y premolares, 4R, 4L para molares precisamente por ese tallo largo y angulado y para superficies interproximales, y 2R, 2L para incisivos con bolsas profundas por su tallo largo y recto.